Nos vamos a enlazar con Ivonne Barrios, reportera de N+, quien está desde las calles de la Ciudad de México y nos tiene información. Ivonne, vamos contigo. Muy buenos días. Cuéntanos. Así es, Claudia, nos encontramos aquí en un tianguis ubicado en la alcaldía Gustavo Amadero. Una joven menor de edad se encontraba conduciendo un vehículo motorizado cuando perdió el control e ingresó en una de las vialidades principales de este tianguis. A su paso se llevó a varias personas y varios puestos que todavía están haciendo el levantamiento de ellos. Nos encontramos en la calle Darío Fernández. Hemos platicado en el momento en el que llegamos también con algunos de los familiares de las personas que resultaron lesionadas, en el momento en el que todavía se encontraban abordando algunas unidades desde la alcaldía Gustavo Amadero, debido a que hasta este sitio solamente acudió una ambulancia y todos los demás trasladados fueron a bordo de estas camionetas de la alcaldía Gustavo Amadero e incluso camionetas de la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana. Platicamos con ellos y esto fue lo que nos mencionaron respecto a la condición de sus familiares. Mi hija trabaja en la mera esquina y iba llegando con los elotes y le quitó toda la tina de elotes y le quemó los pies a mi yerno, se los acaban de llevar. ¿Pero qué fue lo que pasó? Se metió un bocho, dicen, y que fue a dar hasta por allá. Yo no estaba, me mandaron a hablar. Pero... ¿La van a trasladar aquí a Ticomán? ¿Qué tiene su familia? Está fracturada de la cintura, sí. Los comerciantes que se encuentran aquí alrededor, la mayoría de ellos a los que este vehículo les impactó, perdieron una gran cantidad de sus pertenencias. Todavía se encuentran guardando lo poco que les habría quedado después de este siniestro. Mencionarte que las personas que fueron lesionadas, uno de ellos no lo trasladaron de manera inmediata a una unidad médica, sino que primero quisieron presentarlo ante una agencia del Ministerio Público de la Alcaldía Gustavo Amadero, sitio en donde no lo recibieron y ahora mismo se encuentran dirigiendo hacia la Alcaldía Álvaro Obregón, en donde les mencionan que ahí tienen que levantar la denuncia antes de que sea revisado por alguna unidad médica. Esto debido a que tienen que levantar la denuncia y por tratarse de una menor de edad, los mandan hasta esa zona. Están acompañados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y por elementos en camionetas de la Alcaldía Gustavo Amadero. Nosotros continuaremos informando a cómo va también los acontecimientos después de este siniestro en el que un automóvil, la conductora menor de edad, pierde el control, se impacta contra varios puestos y además se lleva a otras personas, alrededor de 5 lesionados. La información. 5 lesionados por este accidente y al volante una menor de edad. Pues muchísimas gracias, Ivonne. Vamos a seguir pendientes de ti y el avance de esta noticia.